Hola a todos, bienvenidos un día más a un vídeo del canal de la Alianza Starbar. Yo soy Lobo y, como bien dice el título, Netmable bufea a Thor. ¿De acuerdo? Estos son últimas noticias. Eh, me entré en la cuenta beta y digo aquí y ponía un parche de descarga. Digo, coño, ¿qué es esto? Me pongo a descargar. Pongo a mirar y que me encuentro que Thor ha sido bufeado, ¿de acuerdo? Eh, ¿Qué es lo que le han cambiado? Teníamos en la habilidad número 4, ¿de acuerdo? Que tenía, eh, es el donde tenía la acumulación del daño. Acumulaba el 10%, tal y cual, teníamos aumento de todos los ataques y defensas en un 70%. ¿Qué ha hecho Netmable? Pues le ha quitado el 70% y le ha puesto un 60%. Hasta aquí puedes decir... Mmm, pero qué hijos de puta, pero si no estaba haciendo daño, ¿cómo le quitan un 10% más? Bueno, sigamos leyendo. ¿Por qué le han quitado ese 60%? Porque después, cuando pone acumulación del daño auténtico, pone el daño auténtico acumulado total no puede superar los, eh, los 10.000 durante 10 segundos, etcétera, etcétera, y pone el 0,3% de aumento de todos los ataques cada 1% de daño acumulado. Pues esto lo ha doblado. Ahora, en vez de tener un 0,3, esto es una foto de la cuenta beta, que por cierto no, no es de mi, de mi cuenta beta, es de la de iOS Gamer. Eh, porque yo no mostré solo mostré los vídeos con música y no mostré sus estadísticas porque lo hicimos en el canal de, de marco así que he ido a la review más rápida y para ponerle aquí las estadísticas por eso que es una foto a captura. entonces esta es de antes del bufeo a eh, Thor. ahora mismo tiene un 0,6% de aumento de todos los ataques acumulados con lo cual le han duplicado. Eso está muy bien. Además, además tenía una pasiva que era una pasiva irrisoria, que era una pasiva de un 5% de aumento en el daño de rayo. Eh, 5% al daño de rayo, al dios del, del rayo, pues imagínate, una, una puta bazofia. Pues ahora lo que han hecho ha sido quitarle ese 5% y le han incrementado un 15 más, con lo cual ahora el personaje después del bufeo pasa de 5% de daño de rayo pasa a 20% de daño de rayo. ¿De acuerdo? Eh, además de esta pasiva y además de la habilidad número 4, también le han tocado la pasiva del uniforme. La pasiva del uniforme tenía un 20% de aumento del daño de rayo, pero lo suplimos con lo que... Y en esta ocasión, después del bufeo, lo han eliminado. Lo han eliminado y lo han colocado en la pasiva eh, que antes solo tenía un 5%. Quizás así con el cambio lo que perdemos es un 5% de daño de rayo, pero no pasa nada porque le doblan. El tema del tanto por ciento del daño acumulado. Y además le quitan el daño ese de rayo, ¿de acuerdo? Pero le colocan en. en su. digamos, en su defecto. O sea, le quitan el daño de rayo, pero le han metido un 10% de aumento del daño en cadena. Con lo cual, eso está mucho mejor que perder ese pequeño 5% de daño de, de rayo. Que lo podemos poner, potenciar por otro lado con cualquier otro. con cualquier otro potenciador, ¿de acuerdo? Con lo cual, ahora mismo eh, Thor tiene mejor pinta de lo que tenía eh, cuando se mostró en la cuenta beta, ¿de acuerdo? Aunque ya sabemos que los cromos, que todo el rollo, que hacía un buen daño, pero era por el tema de los cromos, le faltaba, le faltaba un toque. Y bueno, pues supongo que Ned Mable habrá visto los vídeos, habrá visto el desencanto de la gente y ha decidido tocarlo. Antes de que salga, para que no empiece el hate, porque ya sabéis cómo funciona esto. Así que eh, han mejorado al personaje. Eh, vuelvo a repetir, le han quitado un 10% de aumento en todos los ataques de la habilidad número 4. La han dejado en 60, antes era 70. Pero le han doblado el tema de la acumulación del daño, le han pasado de 0,3, se lo han pasado a 0,6. Además de una de sus pasivas que tenía un 5% de aumento en el daño de rayo, se lo han aumentado a 20% de daño de rayo. Y la pasiva del uniforme le han quitado el 20% de daño de rayo y le han cambiado por un 10% de aumento en todos, perdón, un, no, un, un 10% de aumento en el ataque en cadena. Con lo cual. Creo que ahora el personaje va a quedar un poquito más decente, va a quedar más machetado que no como estaba antes. ¿De acuerdo? Así que al menos, al menos eso quiere decir que alguien, alguna alma caritativa en Net Mable ve los vídeos eh, y lee los comentarios eh, sobre, el, sobre el personaje que se está viendo. Así que eh, antes de que llegaran los insultos, el hate y todo el rollo, pues habrán decidido, dice, vamos a cambiarlo esto antes de que salga, porque es que si no, se va a liar la de San Cristo. Así que lo que han hecho ha sido mejorar a Thor, ¿de acuerdo? Eh, vuelvo a repetir, no voy a hacer las pruebas en la cuenta beta otra vez, ¿de acuerdo? Porque ya se vio en la beta que Thor tenía bastante poder de ataque, ponerlo ahora sería tontería. Porque es, siguen estando el tema de los cromos. Así que lo dejaremos para cuando tenga mi propia cuenta. Pero que sepáis que Thor ha sido mejorado. ¿Será una mejora suficiente como para volverlo a un super meta? Eh, no lo sé. Pero que está mejor de lo que estaba en la beta, eso también os digo que es cierto. ¿De acuerdo? Bueno, pues nada chicos, esto ha sido todo. Ya os digo que era una, una nota informativa de última hora. Así que aquí os dejo con el vídeo. Ya sabéis, cualquier duda o cualquier consulta que tengáis, me lo ponéis abajo en comentarios e intentaré resolver vuestras dudas lo antes posible. Yo soy Lobo, me despido. Nos vemos en un próximo vídeo.